Entonces, lo único que podemos hacer es esperar a que me llegue la notificación y contestar, ¿no? Bueno, siempre puedes presentar una demanda tú, pero ten en cuenta que ella ya la tiene presentada. En cuanto tenga la más mínima noticia, vuelvo por aquí. Llámanos primero y nos ponemos inmediatamente en marcha. Hasta pronto. Hasta cuando quieras. Pobrecillo, tan joven. Vale más que sea joven, doña Trini, así podrá rehacer su vida. Hija, rehacer. Hablan ustedes de la vida como si fuera un tapete de ganchillo. La vida es una cosa muy seria. Por eso, no hay que hacer chapuzas con ella. Sí, pero... Ay. Buenas tardes. Buenas. Hola. No me lo puedo creer. Lola, hermosa. ¿Cómo estás? Ya era hora, ¿no, cochina? Esta chica tan guapa es una amiga mía de toda la vida, doña Trini. Tranquilícese, no viene a divorciarse. Ay, gracias a Dios, no está casada. No me regañes, mujer, si no veo a nadie. Con esta vida de locos que llevamos todos... Pero podrías llamar alguna vez, ¿no? Para tomarnos un café, ponernos al día de cotilleos, esas cosas. Por eso he aprovechado que estaba haciendo gestiones por esta zona. Oye, ¿no conocerás algún médico que me venga bien? Yo en casa tengo las señas de los nuestros, pero aquí... Ramón, saluda. Esto está mal archivado, Lola. Hola, Ramón. ¡Hombre! ¿Qué cara te vendes, doctora? ¿Qué hay? ¿Nunca ves a los amigos o qué? Eso le estoy diciendo a Lola, que no veo a nadie. Oye, ¿no tendrás la dirección de algún médico al que se puede ir a ver ahora mismo? Mira en la guía. Urgencias. No, hombre, no. Lo que me hace falta es poder decir que voy de parte de alguien. Ya. Pues eso, a Londres. ¡Que no, animal! Estoy recaudando fondos para un dispensario. Lo que necesito son colegas susceptibles de contribución. Toma. Uno. Gracias. ¿Cliente? Primo. ¿Cómo? Que es mi primo y es médico. El único que conozco, así que dejarme en paz. Hasta el día 20 del mes que viene. Sí, señora, pero es que tenemos cubiertas todas las horas. El día 20 a las 10:30. De nada, señora. Adiós, señora. Buenos días, doctor. Muy bien, Fili, muy bien. Se adapta usted maravillosamente, ¿eh? Por cierto, no se pinte tanto, ¿eh? Bueno, es decir, píntese como un coche, pero que parezca que no. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ha habido muchas llamadas? Uy, un montón. Ah, no. Esta por lo pronto va fuera, ¿eh? Si vuelve a llamar, se la manda usted al doctor Andrade. Yo no quiero este caso. Está malísima. Pero más ni una, que luego se cotiza uno menos. Doctor, no me acabo de enterar a qué señoras hay que hacerles ficha blanca y a cuáles ficha rosa. ¿Le confieso un secreto? Por mí puede usted hacer las fichas verdes, rosas o moradas con pintas. No las miro en mi vida. Ay, no diga usted siempre las señoras. ¿Cuándo se refiere a mis pacientes? De vez en cuando aparece por aquí algún señor, ¿de acuerdo? ¿No mira usted las fichas? No, pero me importa mucho que las vean las pacientes. Ceremonia, Tim, ceremonia. Adorno, clima, preparación, cuento, mucho cuento. El color es lo de menos. Por más que lo intento, no consigo entender qué demonios ha puesto usted aquí. Yo entiendo la vacuna, pero ¿qué vacuna? No, señor, lo que pone es Virginia. Santo Dios. ¿Qué le ha dicho? Pues que era usted un cerdo. No, le pregunto qué le ha dicho usted a ella. Tome, tome. Ah, pues abate. La verdad... que no había vendido todavía. Ha llamado dos veces y ha dicho que volvería a llamar. Si lo hace, dígale usted que me he ido al Japón. ¿Entendido? ¿Qué? ¿Hay muchas gordas esperando? Bastantes. Hay una que está aquí desde las 9 y está de un humor. Dice que para qué pone usted esa hora de consulta si luego no se presenta hasta las 10. ¿Las 10? ¡Qué optimista! ¿Pero qué le hacía suponer que iba a venir tan temprano? Además no está gorda. Debe de venir a venderle algo. Esperemos que no. ¿Le ha hecho usted la ficha? Sí. ¿María Lázaro? Pues no sé quién es. ¿Me la manda algún compañero? No, se la manda su primo Ramón. ¿Y es señora D o señorita D? Ay, esto no se lo he preguntado. Eso hay que preguntarlo siempre, Pilar. Pero es tan importante. Para ella sí. Bueno, que pasen dos o tres antes de ella y así se amansa. Pero es que ha llegado la primera. Da lo mismo, o sea, que le tomen la atención, que la midan, que le hagan un historial clínico muy complicado. De acuerdo. Ah,
y eso se lo hace usted automáticamente a todas las nuevas pacientes, ¿de acuerdo? Bueno, a todos los pacientes. ¿Señora de Quesada? Voy. No me diga que esa figura tan estupenda se la debe usted al doctor. Ah, no. Yo vengo a otra cosa. ¿Viene a operarse del pecho? Oh, pues hace maravillas. No tiene usted idea qué manos tiene. ¡Qué manos! A una sobrina mía la dejó fenomenal. ¿Quiere usted decir que al fin voy a ver al doctor? Enseguida, en cuanto llevemos a cabo dos o tres pequeños trámites. ¿Comprende? Perdón. Empiezo a comprender. Adiós. Oiga. Pero oiga, joven. Esto me parece que es un descaro. Hombre, no, esto no. Dentro de un mes la quiero volver a ver por aquí con 5 kilos menos. Pero hay que seguir el régimen a rajatabla. Y si me hace trampas... Le juro que no me salto ni tanto así del régimen. Pili, acompaña a la señora de Quesada a la puerta, ¿eh? Y cóbrela. ¿Doctor Almeida? Que pase primero María Lázaro. He dicho María Lázaro. Disculpe un momento, siéntese. Por favor, está usted en su casa. La señora de Martínez Pita tiene mucha prisa. ¿Qué hago? ¿Pero qué manía con la señora de Martínez Pita? Que espere, que espere. Yo no puedo multiplicarme. Vaya, vaya. María Lázaro. ¿Señora D o señorita D? No soy virgen, si es lo que me quiere preguntar. ¿Tuvo usted la fiebre amarilla a los 3 años? Bueno, quizá fuera el sarampión. Pero como su ayudante no se conformaba con tan poco, le dije algo espectacular para que se pusiera contento. Me gusta hacer el bien. Perdóneme. ¿Me está usted tomando a cachondeo, quizá? Quizá. ¿Y puedo saber el motivo? ¿Dónde compró este fonendo? En Alemania. ¿Lo sabe usar? Le debió costar un ojo de la cara. Efectivamente. Me costó muy caro. En cualquier caso, menos que toda la moqueta de sus diversos salones y cuartos de baño. Dígame, ¿tiene también moqueta en la cocina? ¿O no vive aquí? Claro, no. No vive aquí. Esto es solo una modesta consulta. Pilar, acompaña a la señora de Lázaro a la puerta. La señora de Lázaro se va. Señorita, señorita Lázaro, le dije que no era virgen, no que estuviera casada. Bien, le deseo mucho éxito en su profesión, aunque me imagino que ya lo tiene. Efectivamente, señora. Ha sido un placer, señorita Lázaro. Doctora Lázaro, ya que le gusta ser tan preciso. Y si me permite un consejo, no siga haciendo adelgazar a esa insensata que entró antes que yo. Me juego lo que quiera a que tiene problemas cardíacos. Cualquier día se le puede morir y... eso haría daño a su reputación. Buenos días. La minuta del doctor, si tiene la bondad. Dígale al doctor de mi parte que le mandaré un cenicero de plata para el salón. Adiós. ¿Doctor Almeida? Sí. No quiero ver a nadie más esta mañana. Pero tiene usted las 2 salas llenas. Despéjelas con mangueras. ¿Qué? Que no quiero ver a nadie. ¿Y qué les digo?
Asústelos, póngales un termómetro, sáquele sangre, yo qué sé. Y déles hora para otro día, por supuesto. Sí, señor. ¿Cómo amplia su señora? Que no dejara usted de llamarla cuando estuviese libre. Si yo estuviese libre, ella no sería mi señora. ¿Se lo ha explicado? Me recomendó mucho que... No me cuente más tonterías y entérese de quién es María Lázaro. Es médico. Llámela al colegio, a información, a la policía, yo qué sé, pero averígüelo, ¿entendido? ¿Puedo llamar a su primo? ¿Fue él quien se la envió? Llámelo y póngame con él, que me va a oír. Otra cosa. Quiero el expediente de la gorda, de la señora de Quesada. Cítela para mañana mismo. Y en cuanto llegue, que le hagan un electro y que le tomen la atención cuidadosamente. ¿Entendido? Es muy importante para mí, ¿eh? Me tengo que dar prisa. Dentro de media hora tengo cita con mi amado director. Veremos con qué me sale este año para no subirme el sueldo. ¿No te lo subió el año pasado? No. Me sonrió mucho, estuvo muy amable. Y me dijo que como yo no tenía una familia que mantener... Chica, pues bufa un partidario y cásate. Ya sé que eres reacia, pero con tal de que te suban el sueldo... No serviría. Mi director opina que son los maridos los que tienen que mantener el hogar. Pues le dices que el tuyo, ¿no? Y él me dirá, ¿qué hago con un chulo? ¿Vas con la moral? Es que llevo un día. ¿No has conseguido fondos para tu famoso dispensario? Por cierto, ¿qué tal te fue con el tipo que te recomendó Ramón? No me hables. El más engreído, más estúpido y más comediante de toda la profesión. ¿No sabes el tinglado que se monta para empatar a las nuevas ricas que van a verle para perder kilos? Oh, lo he hecho un teatro. Mucho salón, mucho cuadro de firma. La consulta chorrea oro. No veas lo que cobra. ¿Semejante ejemplar no da nada para una obra benéfica? Ni se lo pedí. Me puso tan furiosa que ni se lo pedí. Y los otros que tenía en la lista, dos se han jubilado. Uno se ha muerto hace 6 meses. ¿Qué quinta te han asignado, hija? Los hay jóvenes, pero están todos parados. Ha sido muy dura con el de los kilos. Seguro que no era para tanto. A mí, los que se dedican a eso no me parecen médicos. Media humanidad muriéndose de hambre, ellos consagrando el dinero que le cuestan al contribuyente sus años de estudios para que adelgacen unos privilegiados que comen más de la cuenta. Mujer, algo más hará. Sí. Estirar pieles viejas, fabricar narices respingonas, pechos nuevos, caderas nuevas, nalgas nuevas y venga millones por el servicio. ¿Dónde dices que tiene la consulta? ¿Cómo? Que no ha aparecido María Lázaro. Pero, Pili, es tan difícil encontrar a esa mujer. Insista. Sí, estoy en casa, no me muevo de aquí. ¿Te importaría decirme quién es María Lázaro? ¿Me quieres dejar en paz? Necesito estudiar este caso. Ay, perdón. El doctor está trabajando. ¿Quién es la paciente? ¿También María Lázaro? ¿Te quieres callar? Cuando me hayas dicho quién es María Lázaro. No lo sé. La estoy buscando por motivos profesionales. ¿Motivos profesionales? Federico, por favor, que nos conocemos. ¿Tú crees? Son muchos años de matrimonio, hijo. Ha pasado una ya por tantas cosas. ¿Has pasado por o has pasado de? Si encima me va a adoptar una actitud digna. ¿Por qué no tomas ejemplo? Ese tono no. Ese tono no te lo consiento. Por mí, puedes liarte con quien quieras, pero... Bueno, lo has conseguido. No me entero de lo que leo. No la tomes conmigo. Si esa María Lázaro, sea quien sea, te lo pone difícil, yo no tengo la culpa. ¿Es guapa? Paloma, no conozco a esa chica. La estoy haciendo buscar por motivos profesionales. Es médico. ¿Y qué? Pues que es la primera vez que te lías con un médico. Vaya, ahora va a resultar que soy marica. Que ese tono no, Federico. Que no me faltes al respeto. ¿Yo? Pero si eres tú la que dice que me lío con médicos. Si no viviéramos en una sociedad machista, no se diría médico para hablar de una mujer. ¿Dónde has leído eso, corazón? ¿En la peluquería? Es un círculo vicioso. Ustedes dicen que la sociedad es machista porque la mayoría de las mujeres son tontas. Y yo sostengo que la mayoría de las mujeres son tontas porque no les dejan ser otra cosa. O sea, porque vivimos dentro de una sociedad machista. Y de ahí nos salimos. No se engañe, doctora Lázaro. Eso fue así. Pero hace tiempo que ya no lo es. Y usted debería saberlo mejor que nadie. ¿Yo? ¿Por qué? No es usted médico. No hizo unos estudios.
No consiguió un título. Sí, fue todo lo que conseguí. No sea injusta. Trabaja aquí, ¿no? ¿Como un médico más? Como un médico más, que cobra menos. Ah, tramposilla. Ahí es donde queríamos venir a parar. Por supuesto, señor director. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Si lo que yo quiero es tenerla contenta. No, gracias. ¿Qué pretende usted? ¿Que se le suba el sueldo? Pues se le sube, mujer. Por eso no vamos a reñir. Además, es justo. La vida también sube y... ¿Van a subir a los demás? Claro, hija. A primeros de año habrá que revisar los salarios. A ver. Ya. Es decir, que me van a subir como a todo el mundo. Como a todo el mundo. No faltaría más. Estése tranquila. O sea, que seguiremos como siempre. No lo entiendo. Pues yo a usted sí. Que me va a seguir pagando menos que a los otros. Es que los otros son médicos, hija. Y usted es médica. No es lo mismo. No me negará que hasta la palabreja es más fea. Falta de costumbre, simplemente. Pero con que de momento diga usted la médico, nos entendemos todos. ¿Eso sería lo correcto? Lo correcto sería que me igualara usted el sueldo con mis compañeros. Pero ya me doy cuenta de que es una batalla perdida. Por el momento. Buenas noches, señor director. Lucy, guapa, vuelve a dejar la ficha en el ordenador como estaba. Sigo con el mismo sueldo. Lo siento. Hasta mañana. Adiós. No, no te vayas. Fírmame esto, ¿quieres? Es un somnífero para la 302. Mira qué horas. Voy a caer en la cama como un baúl. No creo que puedas. Ahí tienes a un ser humano esperándote. Ni hablar. Es mi día libre. No es un enfermo, ¿eh? Es un ser humano de a pie. Me dio esto y me dijo que esperaría todo lo que hiciera falta. A ver, tren. Aquella buena señora tenía el corazón más sano que usted. ¿Podemos tomar una copa para celebrarlo? Es un ser humano necesitado, ¿no? No, es un sinvergüenza, pero simpático. ¿Dónde está? En la sala de espera. No te canses, no me convencerás. Buenas noches, Federico. Hola, buenas noches. Vemos nuestra profesión bajo puntos de vista muy diferentes, está claro. Es que nuestra profesión es muy diversa. No. ¡Qué tajante eres! Sí. Fíjate la diferencia que hay entre un psiquiatra y un dentista, por ejemplo. En el sentido que yo lo digo, va muy poco. Ah, ya sé. El espíritu. Buen amigo Hipócrates. Esta profesión es como el sacerdocio. Lo que pasa es que yo soy un cura renacentista, frívolo y vivido. No eres tan cínico ni tan invulnerable. La prueba está en que el otro día... Buenas noches, doctor Herrera. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Señora, hola, buenas noches. Encantada. ¿Qué tal las cosas, doctor? Fatal, Jorge, fatal, en plena crisis. Vaya, por aquí. Conseguí ponerte nervioso, hasta el punto de buscarme como un detective solo para justificarte. Pues si te busqué como un detective era porque me gustaste. ¿No has pensado en ello? Soy muy vanidosa. Es lo primero que se me ocurre siempre. Señora, por favor. Gracias. Doctor, ¿me permite invitarles a un aperitivo? Claro que sí. ¿Qué le apetece, señora? Un martini. Doctor, dos martinis. Enseguida. Gracias. Mauricio, dos martinis. ¿Quieres? Mira, no fumo. Yo no tenía por qué justificarme. ¿Qué pretendías? Que esta cita no fuera la última. Me parece perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Señora, buenas noches. ¿Quiere carta? ¿Qué nos puede recomendar? Hay cosas muy buenas, doctor. Hay unas buenas setas fenomenales de caldo, de toda confianza, en serio. Y también alcachofas rellenas de sangurro gratinaditas y muy buenas cocochas que han venido hoy fenomenales. Yo quiero alcachofas con las y cocochas. Alcachofas y cocochas, fenomenal. Dos alcachofas y cocochas. En salsa verde. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Por qué esa cara de asombro? ¿Creías que me haría de rogar más?
Porque naturalmente nunca pensaste que dijera que no. Naturalmente. ¿Y por qué va a hacerme rogar? Me apetece seguir viéndote. ¿Por qué? Ahora la cara de asombro es la tuya. Mentira. Te pillé traición y lo que quieres es una respuesta. Bueno, es muy evidente. Me gustas. ¿Pero qué estás diciendo? No habíamos quedado en que no. Quiero un hombre frívolo. ¿Qué tendrá que ver la Magdalena con los tafetanes? Puedo apreciarte muy bien como compañía y no apreciarte en absoluto como médico. Ahora soy yo quien te pilló a traición. ¿Por qué? Yo no tengo ninguna ética profesional. Recuerda que soy un cínico. Lo eres, pero estás rabioso. ¿Rabioso yo? Te gustaría que te admirase. No puedes soportar que piense mal de ti, reconócelo. Me encanta que pienses mal de mí. Mentira. Tienes mala conciencia y por eso... No. El que a ti te parezca mal que yo gane mucho dinero. Un momento. A mí no me molesta que un médico gane dinero. Yo aspiro a ganarlo. Lo que me molesta es que se dedique solo a ganar dinero. Bueno, pero es que yo no me dedico solo a ganar dinero. Te propongo un trato. Exponlo. A ver si me interesa. Sigamos viéndonos siempre que quieras. Me gusta. Acepto. Déjame acabar. No. Acepto sea lo que sea. Que no hablemos jamás, jamás, bajo ningún pretexto de nuestra profesión. De acuerdo. ¿Decepcionado? No, simplemente... ¿Qué? ¿Simplemente qué? Que es la primera vez que me siento un hombre objeto. Maravilloso. Brindemos por eso. Chuté con hierbabuena. Gracias, doña Trini. Azúcar. Que no. Ya veo que ese muchacho del otro día sigue sin venir por aquí. Eso es que ya no se divorcia. Tengo mucho rezado a esa intención. Nos va usted a arruinar con tantas oraciones, doña Trini. ¿Sí? ¿De parte de quién? Soy su socio. Ah, muy bien. Un momento. Ramón. Dígale que ha ido al servicio. Ramón. O sea, que para mí nada. Como si yo no fuera de esta casa, ¿no? Usted no toma. Tu primo. ¿Quién? Tu primo, el médico. ¿Qué hay, Federico? ¿Cómo estás? Sí. ¿Que te quieres qué? ¿Divorciar? ¿Tú? Qué increíble. 6 horas de operación. Ojos, papada, pecho, muslo. Parece otra, ¿eh? ¿Y no le habéis insertado un magnetofón que diga papá y mamá cuando le oprime la nariz? Lo tenía de nacimiento, pero en cuanto le haces otra pregunta, le duele la cabeza. ¿Y quién es? Secreto profesional. Venga. Déjate de morbo y dime qué es lo que tengo que hacer, que es para lo que has venido. Ah, pero va en serio. Claro que va en serio. Tú, tan tradicional, tan conservador, ¿te quieres divorciar? ¿Seguro? Seguro. Después de haber aguantado a Paloma 15 años... quiero verlo resuelto esto en 15 días. Pues en 15 días te va a ser difícil. ¿Ella qué dice? ¿Qué? ¿Paloma? No sabe nada del asunto. ¿Qué cosas tienes? ¿Que no? ¿Yo? Ceno. Le aguanto y me acuesto. No pienso aburrirme. Chao. ¿Está todo a su gusto, señora? Muy bien, Jorge, gracias, como siempre. Chao, Julita. ¿Con quién estabas hablando? ¿Con Paco? ¿Otra vez? Federico, yo soy una señora.
Siempre he sido una señora y siempre seré una señora. Eso que quede bien claro. ¿Te importa limpiármela? Grosero. Tampoco es para que te pongas así, ¿no? ¿Cómo quieres que me ponga si me estás ofendiendo? Yo no te estoy ofendiendo. Solamente pretendo que hablemos como dos seres civilizados. Pero en ese tono no. Ese tono no te lo consiento ni a ti ni a nadie. ¿Pero qué tono? Solamente estoy hablando a media voz para que la gente de la mesa de al lado no me dé su opinión. ¿Cómo que no sé por qué hemos venido aquí? Estamos en terreno neutral. En casa no estamos habituados a dialogar y nos saldría muy mal. Este es un restaurante que te gusta, ¿no? ¿O te gustaba? No veo que hay de mal tono en todo esto. ¿Qué me has preguntado si me acuesto con Paco? Es que me gustaría saberlo y no veo la manera de indagar sobre el particular. Claro que podría preguntárselo a Paco, pero la verdad es que no estoy casado con él y él me podría contestar que no me meta en su vida privada. ¿No te parece? Lo que me parece una absoluta falta de elegancia por tu parte es esta conversación. Yo soy una señora. Siempre he sido una señora. Paloma, por favor. Hay cosas que no entiendo muy bien. Perdóname que sea tan lento. Del hecho de que seas una señora y de que proyectes un futuro de auténtico señorío, ¿se infiere en que no te acuestes con Paco o que sí? Aquí de lo que se trata es de que organicemos bien nuestra vida. ¿La de quién? Federico, no me pongas nerviosa. Y haz el favor de comer. Nos miran. ¿La señora querrá salsa? La señora lo quiere todo. Todo menos salsa. Por favor. Íbamos por lo de organizar la vida de alguien y no habíamos puntualizado exactamente a quién te referías. Me refería a nosotros dos, naturalmente. Eso ya lo he entendido. ¿Pero a qué dos? Si vas a seguir así, me voy. Sería una estupidez. Tendríamos que continuar este diálogo en casa o volver otro día aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué manía de hablarlo todo? No encuentro otra manera de arreglar las cosas. ¿Qué cosas? Si te acuestas con Paco, por ejemplo. ¿Quieres hacer el favor de no volver a pronunciar más esta frase? De acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver cómo lo digo. A ver, a ver, a ver. A ver cómo lo digo. Ah, ya, ya está. ¿Paloma? ¿Hay algún otro hombre en tu vida? Qué estupidez. Hay muchos. ¿Y te acuestas con todos? Federico. ¿Ves cómo es imposible establecer el diálogo? Ya sé que hay hombres en tu vida. Aproximadamente la mitad de la población del globo está compuesta de hombres. Algunos tienen que ver contigo. Por ejemplo, tus hermanos, el médico, el camarero de aquí, el portero, el alcalde, el presidente del gobierno, mi padre, el hombre del tiempo. ¡Basta! Forman parte de tu vida. Pero esto no quiere decir que te tengas que acostar con ellos. ¿Verdad que no te acuestas? Claro que no. ¿Y con Paco? Eres insoportable, insoportable. ¿De veras te resulta tan raro especificarme si te acuestas con Paco? Pero bueno, ¿lo tuyo qué es? ¿Una fijación? ¿Un principio de paranoia? ¿O ganas de amargarle la vida al prójimo? Pero al contrario, a mí lo único que me gusta es facilitarle la vida al prójimo, empezando por mí. No, empezando por ti, claro. Amada esposa mía, la santidad, y fíjate que digo la santidad, es amar al prójimo como a uno mismo, pero no más. Por supuesto que cuando hablo de facilitar vidas, incluyo la mía, pero no excluyo la tuya, ni mucho menos. Por eso estamos aquí. Hay una cosa que tienes que entender. Que te acuestas con Paco. Ay, señor. Nada, nada, nada. Fuera, fuera, fuera. Borrao, borrao. ¿Qué es lo que tengo que entender? Que soy un ser humano y que tengo mi propia vida. Pasemos al punto siguiente. No. No pasamos al punto siguiente porque eso no lo has entendido nunca. De acuerdo. No lo he entendido nunca. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Admitir que yo no soy en ningún caso una prolongación de ti mismo. Tú no eres en ningún caso una prolongación de mí mismo. Más. ¿Pero cómo puedes decir con esa frescura que lo admites si no lo admites? Paloma, querida, el diálogo contigo adquiere a veces matices sinuosos. Bueno, ya está bien. Dejémonos de estupideces, ¿no? Perfecto. ¿Cuándo te vas? ¿A dónde? De la casa. ¿De la casa? ¿Y por qué tengo que irme yo de mi propia casa? Si nos vamos a separar. ¿Pero quién ha dicho que nos vamos a separar? ¿Tú comprendes que después de 15 años de matrimonio ese es el trato que merezco? Pero vamos a ver, tú no me quieres a mí.
¿Y qué tendrá que ver eso, Paco, mi amor? Son asuntos distintos. Pero comunicantes. Pero si Federico no solo no se opone a separarse de ti, sino que él mismo te sugiere... Pero tú eres tonto, te lo haces. ¿No comprendes que el hecho de que mi marido quiera separarse de mí es humillante? ¿Por qué? Ay, hijo mío, si no lo entiendes, yo no te lo voy a explicar. Bueno, pues en cualquier caso, explícame qué vamos a hacer tú y yo. ¿Tú y yo? ¿Nada? Estamos muy bien como estamos, ¿no? Ah, que estamos muy bien como estamos. Oh, tú eres un hombre de mundo. Deberías estar por encima de estas mezquindades. La vida está hecha de pequeñas cosas, Paco, mi amor. Vivimos en una sociedad. No me da la gana tener que cambiar de dentista y de peluquera. No me da la gana tener que darles explicaciones a todos mis amigos. No me da la gana que dejen de saludarme personas cuya amistad me conviene y me interesa. Mira, el grupo de la sierra, por ejemplo. ¿No comprendes que Federico y yo llevamos 15 años yendo a la sierra? ¿Por qué tengo yo que dejar de ir a la sierra? Claro. Y en cuanto al asunto económico, ¿por qué tengo que vivir peor de lo que vivo? Nosotros tenemos una vida muy resuelta, muy organizada. Y un problema que te parecerá tonto. La chica. ¿Tu hija? ¿Qué hija? La chica, la de servicio. Lleva con nosotros desde que nos casamos. Claro, y ahora no sabrías cómo explicárselo, cómo... Oh, yo no tengo por qué explicarle mi vida a la criada. Yo soy una señora. Oh, perdona, se me olvidaba. Bueno, ¿y entonces qué? Oh, que tendría que prescindir de ella, Paco, mi amor. Y se lo deja a Federico por nada del mundo. Está hecha a él y a la casa. Como tú. Son muchas cosas, Paco, muchas cosas. Además, que de algún modo yo quiero mucho a Federico. Tanto que solo deseas su felicidad. Bueno, ¿me estás tomando el pelo? Pero ¿cómo le iba yo a tomar el pelo a una señora? Ese tono no. Ese tono no te lo consiento. Pareces un director de orquesta. ¿Yo? ¿Por qué? Porque lo único que te afecta en esta vida es que te pueda fallar un tono. Pues no lo olvides, ¿eh? No lo olvides. En resumen, que no quiere ni oír hablar del asunto. Dice que ¿por qué vamos a separarnos si ella no tiene nada que reprocharme? Eso por lo menos tiene gracia. Oye, ¿y por fin se acuesta con Paco o no se acuesta con Paco? No se puede mencionar ese punto. Ella es una señora. Siempre fue una señora. Y siempre será una señora. ¿Ser una señora suele ser el requisito más frecuente para acostarse con un señor? Pero mencionarlo es ofenderla, vilipendiarla, cosificarla y faltarle al respeto. ¿A qué respeto? Oye, ¿te interesa lo que te estoy contando? Sigue. Hay todo un mundo de tarjetas de visita detrás. Si nos separamos, ¿qué pondrá Paloma en sus tarjetas? ¿Su nombre, tal vez? No, su nombre es señora D. Además, hay más cosas. ¿Los sobres? Su madre y el portero. ¿Hay algo entre su madre y el portero? Le preocupa lo que puedan pensar. ¿Juntos o por separado? No lo sé exactamente. También le molesta que su entorno la pueda considerar una mujer divorciada. ¿De dónde es Paloma? Madrileña, ¿por qué? ¿Le molesta que la consideren una mujer madrileña? Tú no lo entenderías. No. Cuando he visto que no me dejaba otra salida, le he hablado de lo nuestro. Me ha dicho que lo comprende, ¿eh? Que una sola persona no colma la vida de nadie. ¿Nada más? Que a ver si un día de estos vienes a cenar a casa y que cuidemos un poco las apariencias, que ya se sabe cómo son en este país. ¿Y cómo cree que son? Pues como ella. Ay, por fin. ¿Qué? Que he encontrado el libro que andaba buscando. Federico, te estoy dejando hablar, pero hay algo que me preocupa. No estarás haciendo todo esto creyendo que yo me voy a casar contigo, ¿verdad? Por favor, ¿me cobra esto? Es imposible. Lo siento, señora, pero no podemos darle día antes de esa fecha. Un momento, ¿dónde va? Hey, tranquila, soy de la casa. Sí, señorita, María Lázaro. No sé en qué sala, pero tuvo que ingresar en urgencias. Ayer. No sabe cuánto, se lo agradeceré. Sí, espero. Muchas gracias.
¿Cómo te has enterado? Lola, mi compañera, es muy amiga suya. Por eso te llamé enseguida. ¿Y cómo ha sido? Se derrumbó no sé qué dispensario. Uno de esos abandonados de la mano de Dios. Parece ser que hay varios muertos. Ella está entre los supervivientes, pero no sé cómo se encuentra. Lola me ha dicho que ha llamado esta mañana y que... Sí, sí, oigo. Sí. ¿Inconsciente? Señorita, me gustaría hablar con el médico que la atiende. Soy un compañero, el doctor Herrera. Sí, sí. De la fractura se recuperará bien. Y no hay ningún órgano gravemente afectado. Lo que me preocupa es la cara. Sí. La cara está deshecha. No sabes cuánto te lo agradezco, Aguirre. Nada, no tiene importancia. Enseguida me paso por ahí. ¿Es muy grave? Bastante. ¿Puede pasar? ¿Está solita? ¿Qué diferencia? Voy a tirar este a la papelera. ¿Qué tal? Está bien, esto de no poder hablar. Desarrolla la telepatía. Lo que me quieres decir es que estás hasta las narices. Pero que a ver qué remedio, ¿verdad? Me han vuelto a llamar tu madre y tu hermana. Que quieren venir, que quieren estar aquí contigo. No, si ya les he dicho que no vengan, que las eches. ¿Qué día te quitan los vendajes? Estarás deseando, ¿no? ¿Miedo? Billy, discúlpeme con todo el que venga. Tengo un caso muy importante y no estoy para nada. Sí, doctor. Consultorio del doctor Herrera, buenas tardes. Pues no va a poder atenderla esta tarde, ¿eh? No está. ¿Tranquila? ¿Por qué? Todo va a ir muy bien, ya verás. Maite, ese espejo fuera. Hay que dar tiempo al tiempo. Carlos, quita el vendaje. Estarás contenta, supongo. Parece que el escándalo del derrumbamiento va a servir de algo. ¿Has leído la prensa? Por fin se va a construir tu famoso dispensario ultramoderno. A ver si la próxima vez tú y tus amigos usáis un tipo de presión menos heroica, por favor. Enhorabuena. Maravilloso. De verdad. ¿He quedado bien? Pero... ¿pero parezco yo? A mí me pareces la de antes. Si eso te gustaba. Entonces... ¿por qué no puedo verme? Porque Aguirre se ha pasado de prudente. Te traigo el espejo.
Señorita, el espejo, por favor. ¿Qué tal ha quedado? ¿Bien? Naturalmente, pues ¿qué se creía? ¿Cuánto me alegro? Voy a echar de menos este sitio. ¿Por qué? No pensabas quedarte todo el tiempo con tu familia, espero. Solo tengo un mes de permiso. ¿Lo vas a pasar todo allí? No creo. Siempre estoy deseando ir a casa. Pero en cuanto llego, ya me estoy muriendo por volver a Madrid. Estupendo. A la vuelta lo volvemos a celebrar aquí. Y a ver si de paso podemos celebrar otra cosa. ¿El qué? Ramón me ha dicho que ya tiene preparado todos mis documentos para el divorcio. Gracias. Solamente está esperando a que yo le dé luz verde. ¿Y tú? ¿A qué estás esperando? ¿Tú lo sabes? ¿A que tú me des luz verde? ¿Cuándo vas a aceptar que yo no tengo nada que ver con eso? Eso tiene gracia. ¿Así que tú no tienes nada que ver con esto? Creí que ya lo teníamos hablado. Creí que lo habías entendido. Yo no soy de las que se casan. Yo ya tengo mi vida. Y en mi vida no entra el matrimonio. No digas tonterías, María. Una mujer... Por favor. Pero tú y yo nos queremos. Lo natural es que vivamos juntos. Y si vivimos juntos, lo decente es regularizar nuestra situación. Tú y yo no nos queremos. Por lo menos en el sentido en que tú lo dices. Y no vamos a vivir juntos. Por lo tanto, no tenemos nada que regularizar. Esto nuestro ha sido muy bonito. De verdad, muy bonito. Pero se acabó. ¿Se acabó? Hace tiempo. Acepté esta cena como despedida. Cuando vuelva de mi casa, no volveremos a vernos. Bueno, ¿qué estás diciendo? Simplemente la verdad. Estas cosas tienen un tiempo y no suele ser muy largo. ¿Me dejas que te diga algo más? Como amiga. Si tu matrimonio vale la pena, sálvalo. Si no funciona, rómpelo. Pero no te busques muletas para justificar ni una cosa ni la otra. Está bien. Para decirme que te has cansado de mí, no hace falta tanta literatura. ¿Quieres dejar constancia de algo más? Sí. Adelante. Eres un gran médico, Federico. Un profesional espléndido. Muy necesario a tus semejantes. Te respeto y te admiro. De verdad. Gracias. De veras. Gracias. Buenos días, señora. ¿Ha llegado ya mi marido? Hace mucho, sí, señora. Si es que uno no tiene tiempo para nada. Bueno, alegra esa cara. ¿O es que te ha molestado el que haya llegado tarde?
A mí ya no me molesta nada, Paloma. Conste que yo encantada con lo de comer fuera, ¿eh? Lo que quiero es que te animes, que volvamos a hacer la vida de siempre. De eso estoy seguro. Lo que yo digo, todos los matrimonios atraviesan baches. Pero no hay que dramatizar, hay que darle a las cosas la importancia que tienen. Lo importante en la vida es no perder el equilibrio, respetar las formas, conservar un estatus. ¿Me estás escuchando al menos? Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿En qué estarías tú pensando? En Paco. Oye, no empecemos, ¿eh? No puedo interesarme por él. Hace mucho que no lo veo. Pues si tú no lo ves, comprenderás que yo tampoco. ¿Qué tal su estómago? Bien, no tiene nada en el estómago. ¿Ah, no? ¿No tiene náuseas? Qué raro. ¿Permites un segundo? Y luego está lo de las sevicias. Casi nadie sabe lo que son las sevicias. O sea, cuando se zurran. Bueno, pues en mi caso, mi cliente es siempre el que lleva la primera torta. O al menos, eso es lo que intento demostrar yo, claro. ¡Amor! Te llaman otra vez. Un momento. Que sí, que está aquí, ya viene. Vale, vas a tener que pagar el teléfono a medias. Venga, ponme la cuenta. Cállate, cállate. ¿Sí? Hombre, Federico, ¿cómo estás? Pues no, no he hecho nada, como me dijiste que esperara. Pues ya está decidido. Ponte a trabajar deprisa, Ramón, deprisa. Bueno, pues esta misma tarde me pongo a trabajar y mañana presentamos la demanda, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ah, oye, no te olvides de enviarme la liquidación de bienes gananciales y bienes muebles que luego nos pilla el toro, ¿de acuerdo? Bueno, adiós. Mauricio. Ya está, doctor. Estupendo. ¿Ahora? Ahora. Perdona. Podría preguntarte con quién has hablado, pero no me importa. Eso sí. Te advierto que no pienso permitirte determinadas actitudes. Que conste que si te aguanto es porque he sido educada de determinada manera. Y hago lo posible por salvar... La fachada. Haces lo posible por salvar la fachada. Está muy claro. No hace falta que me lo expliques. Federico, cuidado con el tono. El suflé. Yo estoy... Para la señora. ¿Suflé? ¿Ahora? Pero si yo no lo he pedido. Lo he pedido yo para ti. La señora es un suflé. Siempre ha sido un suflé. Y siempre será un suflé. ¿El señor va a tomar algo? El señor de momento se va a tomar una mariscada de las de fiesta mayor. Y en lo sucesivo, se va a tomar la vida en serio. ¿Qué le parece? Me parece que aciertan ambas cosas. ¿Tomará champán, señor? Por supuesto. Gracias, Mauricio.